God bless everyone in the Facebook in the Facebook family. Dios bendiga a todos en la familia de Facebook everybody that has been connecting with us on this. Awesome fast. Todo lo que ha estado conectando con nosotros en este extraordinario ayuno. God is wonderful. Dios es extraordinario. Hallelujah. God bless you, Trish.

Yes, blessings, blessings to all you guys. Blessings, Trish. Te bendiga Paola. Te bendiga, princesa del Señor. Just begin to share the video Comiencen a compartir el video Aleluya Que te bendiga Iván, God bless you Aleluya Y Marrama Rossi. Dios te bendiga. Let me know where you guys are watching us from. Déjame saber de dónde se están conectando conmigo. What country or what state are you in? <laughs> de qué país o de qué estado se están conectando conmigo. And you know what? While we wait for people to connect, mientras nosotros esperamos que la gente se vaya conectando, God bless my secretary Malta, Dios bendiga mi secretario Malta. Just, just start sending in. If you have any petitions, si tienen alguna petición, God bless you, Maya. My mother Maya is connecting with us. Eh, si tienen alguna petición, if you have any prayer petitions, just start sending them in. I, I got another four minutes before I start. Yo tengo cuatro minutos más antes de comenzar. Um, I start at 1.35 just to give people an opportunity to connect. Solamente para darle a la persona su oportunidad de conectar. Malta, can you bring up our... Can you bring up, um, can you bring up our event? Just bring it so people can know it. Um, I wanna always take time in the beginning to invite you guys to come this month. Siempre me gusta tomar tiempo para que invitarla a la gente que vengan este mes. We're gonna have on Saturday, January twenty fifth, Sábado, Sabado, Enero 25 is going to be our Leadership Summit. Va a ser nuestra cumbre de líderes. It's going to be powerful. Va a ser algo poderoso. It's going to be amazing. Va a ser algo. Thank you. Thank you so much. Um, gracias. Thank you, uh, Secretary. Gracias, Secretaria. There it is. Uh, my Secretary Malta has just put it up. Mi Secretaria acaba de ponerlo. You don't want to miss that. Uh, I mean it is powerful, it's uh, poderoso. We're gonna be fasting and praying. Vamos a estar orando, and we're gonna be laying hands, vamos a estar poniendo manos, we're gonna be interceding. Vamos a estar intercediendo. God bless you, uh, Maria Rodriguez, bendiciones. Liz, blessings to you, woman of God, blessings to your husband. Uh, thank you so much for for your support. New Jersey. Amen. 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 Yes. We're going to be praying. Hallelujah. Blessings. 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 I mean, this year is a year of blessings. Este año un año de bendición. 2020 is the year of the Lord's vision. 2020 es el año de la visión de Dios. You don't want to miss what the Lord is doing. Tú no quieres... Perderte lo que el Señor está haciendo. This 21-day fast is transforming people's lives. Este ayuno de 21 días está transformando la vida de muchas personas. Today es is, is day 7. El día de hoy es el día 7. Again, I want you guys to connect. I want you guys to connect with us. Yo quiero que tú te conecte con nosotros. If you're not already fasting, si tú no estás todavía ayunando, you haven't joined a particular church in a fast. Y si tú no te has unido a una iglesia en particular we want you to join. We want you to join our fast. Nos queremos que tú te unas a este ayuno. We're praying eh, eh, for Puerto Rico today. Vamos a orar por Puerto Rico el día de hoy. We uh, thank you Malta. We will be praying for Puerto Rico. We will be praying for Puerto Rico. Vamos a estar orando y intercediendo por Puerto Rico. Ese terremoto fue terrible. That earthquake that they experienced was, was devastating for some families, para algunas familias. So we will be praying for them. José Alfredo, yes, we will keep you. We'll keep you in prayer so you can have divine direction. Vamos a mantenerte, José Alfredo, en oración para que tú recibas dirección divina del Señor para este año 2020. Yes. Hallelujah. We will be praying at the end of the broadcast. Vamos a estar orando al fin de eh, la transmisión en vivo. We will be praying for all of these petitions. Vamos a estar orando por todas estas peticiones. Please go with me to the Word of the Lord. Por favor, ve conmigo a la palabra del Señor. God is awesome. Dios es extraordinario. And we're gonna use a verse. Y vamos a usar nuestro verso uh, that we have been. using to open up this, has been the foundational verse of this series, que ha sido el verso fundamental de esta serie. I want you to go with me to Matthew 17, 21. Yo quiero que tú vayas conmigo a Mateo, capítulo 17, verso 21, and we're going to pray y vamos a orar. The word of the Lord uh, reads in this manner, la palabra del Señor se lee de esta forma. But this kind does not go out but by prayer and fasting. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Father, in the name of Jesus, we give you glory, we give you honor, and we give you praise. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. We thank you for what you are doing. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Everybody that's connected with us on this fast, todas las personas que se están conectando con nosotros en este ayuno. Everybody that has joined. I pray that you will bless them. Cada persona que se ha unido, yo oro que tú le bendiga. And everybody who has not joined, y todo lo que no se han unido, I pray that you will put it on their hearts. Yo oro que tú lo pongas en el corazón, that they will join this movement. Que ellos se unan a este movimiento, because it's a blessing. Porque es una bendición, and it's going to take them to another level, in the name of Jesus, y lo va a llevar a la otra dimensión, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. And amen. Hallelujah. I'd like to speak to you guys very quickly on this day, 7 of our 21-day fast. En este día séptimo de nuestro ayuno de 21 i I'd like to speak to you under the title, Prayer and Fasting, Part 3. Oración y Ayuno, Parte 3. Yesterday, we closed off with saying that when you fast and pray, you obey the word of The Lord, cuando tú oras y ayunas, tú eh, obedeces la palabra del Señor, and this is what it's all about, y de esto es que se trata. When you obey the word of the Lord, listen to me: cuando tú eh, obedeces la palabra del Señor, you set yourself up for divine success, tú te preparas para tener éxito. God's word. Has been established to give you divine success. La palabra del Señor ha sido establecida para darte éxito divino. I want you to get this in your spirit. I, it, go with me. Go with me to. Go with me to Psalms eighty-one. I want you to go to verse eleven, Psalm eighty-one. But so, and I want you to see this. Because the, the obeying the word of the Lord is going to give us supernatural success. Porque obedeciendo la palabra del Señor, nosotros vamos a tener éxito sobrenatural. And this fasting and prayer season, y esta temporada de ayuno y oración, that's what we're doing. Eso es lo que estamos haciendo. We're doing what Jesus commanded the disciples in Mark chapter 2. Nosotros estamos haciendo lo que lo que eh, Jesús le dijo a los eh, a los a los discípulos que hagan en Marco Capítulo 2. We know that Jesus told them and he left them with a word. Nosotros sabemos lo que Jesús le dijo, lo dejó con una palabra. He said to them that when the bridegroom is taken, in those days they shall fast. Cuando el esposo sea quitado en aquellos días, ellos ayunarán. Dios te bendiga, profeta Darwin. God bless prophet Darwin. Córtico, bendiciones, príncipe del Señor. And so you you must understand. Tú tienes que entender que when you obey the word of the Lord, cuando tú obedeces la, la palabra del Señor, He left us a word. Él nos dejó una palabra. And when we obey that word. Cuando nosotros obedecemos esa palabra, we see success. Nosotros vemos éxito. And so I want you to go with me to Psalms 81, 11. Yo quiero que tú vayas conmigo al Salmo 81, verso 11. And I want you to see this. Yo quiero que tú veas All but my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no quiso, no me quiso a mí. He said that the need of Israel came because they would not hear his voice. La necesidad de Israel vino porque ellos no habían oído su palabra. And we know that when you hear the voice of God, nosotros sabemos que cuando tú oyes la voz de Dios, what it means is that you practice what he says. Nosotros entendemos que tú cuando oye la voz de Dios significa que tú practicas lo que él ha dicho. And so, in this fast, en este ayuno, you are practicing what He's saying to you. Tú estás practicando lo que él te ha dicho. You're hearing His voice. Tú estás oyendo su voz. In this fast, you're gonna get divine clarity. Tú vas a, a, a recibir claridad divina. You're gonna get divine direction. Tú vas a recibir dirección divina. God's gonna lead you in the way. El Señor te va a llevar en el camino. so that you know what you must do para que tú sepas lo que tiene que hacer. One of the things that clears the voice of God, una de las cosas que aclara a la voz de Dios. When you're not hearing it clearly, cuando tú no estás oyendo la voz de Dios claramente, es to stop and fast and pray. Es pararte y comenzar a ayunar y a orar. And some of you That might be the biggest testimony. Y para ustedes, ese tiene que ser el mayor testimonio. The fact that you're hearing the voice of God again, que tú estás oyendo la voz de Dios de nuevo, y He's leading you in the way that you must go. Y Él te está guiando en el camino en el cual tú tienes que ir. That is the biggest testimony. Ese es el, el, el testimonio más grande. Just for you to have clarity and no confusion. Solamente que tú tengas claridad y no tengas confusión. Just so you know exactly. What must you say to your son. Solamente que tú sepas claramente. Que es lo que tú le tienes que decir a tuyo. hijo. Just so that you know exactly. How you must speak to your wife. Solamente para que tú sepas. Cómo tú tienes que hablar a tu esposa. Just so you will know. How you must deal with your husband. Solamente para que tú sepas. Cómo tiene que lidiar con tu esposo. Just so you will know. How to deal with your finances. Solamente para que tú sepas. Cómo tiene que trabajar con tu esposa. That's a testimony in itself. Ese es un testimonio en sí por sí solo. Just for you to know what trip you must take this year. Solamente que tú sepas cuál viaje tú tienes que ir en este año. God, God is speaking to you clearly. Que Dios te esté hablando claramente. What must you do in that business? Que tú tienes que hacer en ese negocio? One of the biggest attacks of the enemy in this generation is confusion. Write that down. Uno de los ataques más grandes del enemigo en esta generación es confusión. People do not know what to do. La gente no sabe qué hacer. They don't know which way to go. Ellos no saben qué camino coger. De The purpose is not clear. Su propósito no está claro. And this is dangerous. Y esto es peligroso. And one of the ways to get out of that, y una de las formas de salir de esa, es to start fasting and praying, es que tú empieces a orar y a ayunar. And when you do, y cuando tú haces esto, you get the voice of God with clarity. Tú recibes la voz de Dios con claridad. Nothing is more important than the voice of God. No hay nada más importante que la voz de Dios. In this fast, I speak that you get a kind a a a a keen ear for the voice of the Lord. En este ayuno joro que tú recibas un, un oído claro, un oído que te presto a la voz de de Dios. In this 2020. En este año 2020, your Not gonna experience a single day of confusion. Tú no vas a experimentar ningún día de confusión. You're gonna be continuously, tu estar continuamente, you're gonna be continuously under the divine leading of the Holy Spirit of God. Tu estar continuamente bajo la dirección del Espíritu de Dios. I'm talking about divine leading in every aspect of your life. Yo te estoy hablando de guianza divina en cada área de tu vida. And the way that that is gonna get established is through fasting and praying. Y la forma en la cual eso se va a establecer es a través de ayuno y oración. They're, they're, I cast out every spirit of confusion. Yo echo fuera todo espíritu de confusión. You will not be moved. outside of the will of God. Tú no te vas a mover fuera de la voluntad de any confusion that the enemy is trying to bring your way. I cancel it now in the name of Jesus. Cualquier confusión que el enemigo esté tratando de traerte en este momento, yo lo cancelo ahora en el nombre de Jesús. The voice of God is the biggest testimony that we will receive in this fast. La voz de Dios es el testimonio más grande que nosotros vamos a recibir en este ayuno. For you to know what God wants you to do. Para que tú sepas lo que Dios quiere que tú. Listen to the word of the Lord. Oye lo que la palabra del Señor dice. Listen to this: Israel would not hear his voice. Israel no oía su voz. en the Bible says, y la palabra dice, verse 13. In Psalms 81 13, listen to this. In Psalm 81 all oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. He's telling you that when you hear him, you walk in his divine direction. Él te está diciendo a ti y me está diciendo a mí que cuando nosotros lo oímos a él nosotros caminamos en su dirección divina. He's very clear about that. Él es bien claro con eso. This Psalm shook me to my core. Este salmo me sacudió a lo más profundo de mi Because he says, If you had heard me, you would have walked in my waist. Porque él dice, si tú me hubieras oído, tú hubieras caminado en mis caminos. Anybody that declares to hear the voice of God, cualquier persona que declara que está oyendo la voz de Dios, must walk how God intended for him to walk. Tiene que estar caminando como Dios decretó que él camine. You cannot hear the voice of God and walk. En sin, tú no puedes oír la voz de Dios y caminar en pecado. It is impossible, es imposible. When you're hearing the voice of the Lord, cuando tú estás oyendo la voz de Dios, this is what the Psalm says. Esto es lo que dice el salmo. He says, Oh, oh, that my people who had hearkened unto me and Israel have walked in my ways. Oh. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Every time you hear God, cada vez que tú oyes la voz de Dios, you are you are forced. Tú eres tú, tú eres tú eres movido to walk in His way a caminar en sus caminos. The voice of God comes with the way of God. Write that down. La voz de Dios viene con el camino de Dios. Any time God speaks about His voice, He also speaks about His way. Cada vez que Dios habla de su voz, Él también habla de su camino. You cannot separate the voice of God. Tú no puedes separar la voz de Dios from the way of God. Del camino, they are one. Ellos son uno. The voice and the way. La voz y el camino. They come hand in hand. Ellos vienen agarrado de la mano. And whenever you fast and pray, y cuando sea que tú te pones a ayunar y a orar, the voice and the way of God begins to be clear to you. La voz y el camino de Dios se empiezan a aclarar en tu vida. And you begin to manifest it y tú empiezas a manifestarlo i prophesy over your life today yo profetizo sobre tu vida en el día de hoy That in this fast que en este ayuno this 21 day of consecration que en estos 21 días de consagración you're gonna hear and you you're gonna hear the voice and you're gonna activate the way tú vas a oír la voz de Dios y tú vas a activar el camino de Dios. I cancel everything that's keeping you from operating in the way of God. Yo cancelo todo lo que te está manteniendo de tu operar en el camino del Señor. Anything that I cancel it right now, yo lo cancelo. Anything that's keeping you from hearing the voice of God, todo lo que te está manteniendo de que tú oiga la voz de Dios. I decree that you're always in the spirit. yo decreto que tú siempre está en el espíritu. listen. the days of taking vacation from the spirit are over. los días de coger vacaciones de caminar en el espíritu se terminan. 2020. you will not take a single day of vacation from the spirit. en el 2020, tú no va a coger ni un día de vacaciones de caminar en el espíritu. this is the time when you continuously walking in the spirit. Of God. Este es el tiempo a donde tú estás continuamente caminando en el Espíritu de Dios. And this fast is the foundation for it. Y este ayuno es el fundamento para que tú camines en el camino de Dios. Listen to what the word says. Oye lo que dice la palabra. Oh, that my people will have hearkened unto me. And Israel have walked in my ways. I should soon. Have so do. Their enemies. And turn my hand against their adversary. En un momento. Hubiera yo derribado a sus enemigos. Y vuelto mi mano. Contra sus adversarios. This is the kicker right here. Esta es la clave. Number one. Es hearing the word número uno. Es hearing the voice of God to activate the way of God. Number one, hearing the voice of God to activate the way of God. Número uno, oyendo la voz de Dios para activar el camino de Dios. That's what's gonna happen in this fast. Eso es lo que va a pasar en este ayuno. But there's a second thing that's gonna happen. Hay algo segundo que también va a ocurrir. The Bible says if you do this. La palabra dice que si tú haces esto. The Bible declares, la palabra declara. God will soon have subdued your enemies. Dios en un momento hubiera derribado a tus enemigos. This is the year where everything that's rising up against you will be subdued. Este es el año A donde todo lo que está levantándose en contra tuya se da a I don't know what you struggle with in 2019. Yo no sé con qué tú batallaste en el 2019. But believe me. Créeme. It will not go past this month in the name of Jesus. No va a pasar este mes en el nombre de Jesús. Whatever you struggle with. Con lo que sea que tú trabajaste o batallaste en el 2019. It will not leave this month, 2020. Whatever came into you, whatever followed you into 2020, lo que sea que te persiguió al 2020, will not follow you any further. No te va a perseguir más. In this 21-day fast, in este ayuno de 21 días, the Bible declares, "La palabra declara, I will subdue your enemies." Yo Voy a derribar a tus enemigos. Y voy a volver mi mano en contra de tu adversario. The Bible says and I'm going to turn my hands against your adversary. What is it that has followed you into 219? ¿Con, con ¿qué es lo que te ha perseguido en 2019? God is giving you a promise in Psalms 81. Dios te ha hecho una promesa en el Salmo 81. He says to you and he says to me, El te dice a ti y me dice a mí, whatever it is, lo que sea que te está persiguiendo, God says to you, Dios te dice, it ends on this fast, se termina en este ayuno. I'm turning my hand against your adversary. Yo estoy tornando mi mano en contra de tu adversario. Whatever has been following your finances, I prophesy now in the name of Jesus. Lo que sea que ha estado siguiendo tu finanza, yo profetizo en contra de eso en el nombre de Jesús. And I declare that the hand of God is against it, Y yo declaro que la mano de Dios está en contra de todo lo que está en contra de tu prosperidad. I establish right now in the name of Jesus. Yo establezco ahora en el nombre de Jesús. Whatever is coming against your health, lo que sea que se está levantando en contra de tu salud, and if it's any pain in your body, si hay algún dolor en tu cuerpo, if there's any problem in your family, si hay algún problema en tu familia, if there's any problem with your children, si hay algún problema con tus hijos, I cancel it according to this word. Yo lo cancelo conforme a esta palabra. Whatever is coming against you, lo que sea que está viniendo en contra tuya, the hand of God is coming against it. La mano de Dios está viniendo en contra de ello. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. There's somebody listening to me right now. Hay alguien que me esté escuchando ahora. You needed to know, tú tenía que saber that whatever is coming against you, que lo que sea que se está levantando en contra tuya or whatever is coming against your marriage, lo que está viniendo en contra de tu matrimonio the hand of God is coming against you. La mano de Dios está viniendo en contra de ello. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. This is the year of breakthrough for you. Este es el año de rompimiento para ti. We're breaking out of anything that has been holding us back. Nosotros estamos rompiendo con todo lo que no ha atrasado. Everything that has caused you delay, todo lo que te ha causado atraso. We cancel it. In the name of Jesus, whatever's coming against your ministry. Lo que se te levantando en contra de tu ministerio. Whatever's coming against your destiny. Lo que sea que se esté levantando en contra de tu destino. I'm here to declare Psalm 81 verse 14. Yo estoy aquí para decretar Salmo 81 verso 14. God said The hand of God is against it. Dios ha dicho que la mano de Dios está en contra de ellos. And you got to receive that promise in the name of Jesus. Y tú tienes que recibir esa promesa en el nombre de Jesús. All you have to do, lo único que tú tienes que hacer, all you have to do, lo único que tú tienes que hacer es receive es recibirlo. God told me tell the people. El Señor me dice, dile al pueblo, whatever is coming against them, lo que sea que se esté levantando en contra de ellos. I'm coming against it. Yo estoy viniendo en contra de eso. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. All your enemies will be subdued. Todos tus enemigos serán derribados. Today, the promise of today, la promesa de hoy. Psalms 81, verse 14. Salmo 81, verso 14. Do not allow the enemy to move you. No de que el enemigo te mueva. All you must do lo único que tú tienes que hacer. Remain connected to the voice of God. Mantente conectado a la voz de Dios. Remain activated in the way of god mantente activo en el camino de dios En other words en otra palabra remain number three. número tres. remain fervent in the spirit cuando tú ayunas y ora, tú te mantienes ferviente en el espíritu listen to what i'm saying write this down escribe esto when you Fast and pray. Your spirit becomes fervent. Tu espíritu se vuelve ferviente. Number one, número uno. You must hear the voice of God to activate the way of God. Tú tienes que oír la voz de Dios para activar el camino de Dios. Number two, número dos. All of your enemies will be subdued. Todos tus enemigos serán derribados. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. When you're fasting and praying. Cuando tú estás orando y ayunando. All of your enemies will be subdued. Todos tus enemigos serán derribados. Matter of fact. Déjame decirte más. Make a list of the things you're struggling with. Because by the end of this 21 day fast. Not one of them shall be able to stand. Porque al fin de este ayuno de 21 días, ni uno de ellos se va a poder mantener de pie. Write down the list. Escribe la lista. Because not one of them shall be able to stand in the presence of God. Porque ni uno de ellos se va a poder parar en la presencia de Dios. This is the time and this is the hour. Este es el tiempo y esta es la hora. Number three, número tres. When you're fasting and praying, you become fervent in spirit. Cuando tú estás orando y ayunando, tú te vuelves ferviente en el espíritu. You become fervent in the spirit. Tú te vuelve ferviente. There is nothing you can do more powerful. No hay nada que tú puedas hacer más poderoso than fasting and praying. De, de, de eh, que, que mantenerte en ayuno y oración. It makes you fervent in the spirit. Te hace ferviente en el espíritu. Recibe right now in the name of Jesus. Recibe esa promesa ahora en el nombre de Jesús. Go with me to Romans chapter 12. Ve conmigo a Romano, capítulo 12. I'm talking about remaining Fervent in the spirit. Yo te estoy hablando de mantenente ferviente en el espíritu. There are some people who you see that are on fire on Wednesday, que están en el fuego el miércoles, and there have no fire on Friday. Y no tienen fuego el viernes. They are not constant. No es son constante. And the reason why you're struggling with that inconsistency. y la razón por la cual tú estás batallando con esa eh, inconsistencia es because there's no fasting and prayer involved porque no hay ayuno y oración que tenga involucrado when you're fasting and praying, cuando tú estás orando y ayunando God says you will remain fervent in the spirit Dios te dice que tú te vas a mantener ferviente en el espíritu. This is what you must do. Esto es lo que tú tienes que hacer. You must receive a spirit of fervency. Tú tienes que recibir un espíritu de fervencia. All of this laziness that's coming upon the saints. Toda esta pereza que está viniendo en contra de los santos. Folks, pueblo de Dios, body of Christ, cuerpo de Cristo. laziness is a spirit from hell that must be broken. La pereza es un espíritu del enemigo que tiene que ser tiene que ser derribado. What if, whenever you don't feel like praying and fasting, cuando tú no te sientes que quieres orar y quieres ayunar, something is wrong. Algo está mal. This is not the will of God. Esta no es la voluntad de Dios. We, we, we have to be on fire all the time. Nosotros tenemos que estar en el fuego a cada rato. We can be taking vacations from being on fire with God. Nosotros no podemos estar tomando vacaciones de estar en el fuego. That stuff got to end. Eso tiene que pararse. We, we must remain fervent all the time. Nosotros tenemos que estar ferviente a todo momento. I'm talking about this fast. It's gonna make you diligent. Yo te estoy hablando a ti que este ayuno te va a ser diligente. This fast is gonna make you diligent. Este ayuno te va a ser diligente. Whatever diligence you were lacking, cualquier diligencia que tú estabas, eh, que te estaba haciendo falta. I prophesy that you receive it during this twenty-one day fast. Yo profetizo que tú lo recibes durante este ayuno de veintiuno. The times of laziness in the spirit are over. Los tiempos de pereza espiritual se acaban en este ayuno. It's time for you to be diligent in the spirit. Es tiempo de que tú y yo seamos diligente en el espíritu. We must be sharp all the time. Nosotros tenemos que estar afilados a todo tiempo. Go with me to Romans chapter 12, verse 11. Ve conmigo a Romano capítulo 12, verso 11. Listen to what the word of the Lord is saying as I come to a close. Oye lo que la palabra del Señor me está diciendo mientras yo me preparo para cerrar. Read Romans 12, 11. Romano 12, 11. Nazlafo en business, fervent in spirit, serving the Lord. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. This is a power packed verse. Este es un verso que está lleno de poder. Listen to what it says. Oye lo que dice. Not slothful in business. En lo que requiere diligencia. No perezoso. Not slothful in business. No. En lo que requiere diligencia. No perezoso. Write this down. Escribe esto. We are in the business. of the father. Nosotros estamos en los negocios del padre. When you're moving the kingdom, cuando tú estás moviendo el reino, you're doing kingdom business. Tú estás haciendo negocios del reino. You're doing celestial business. Tú estás haciendo negocios celestiales. This is the biggest business you and I can do. Estos son los negocios más grandes que tú y yo podemos hacer. Jesus told his mother, Jesús le dio a su madre, I must be about my father's business. Yo tengo que estar prestos en los negocios de mi padre. I must be about kingdom business. Yo tengo que estar en los negocios de mi padre, del reino, because the enemy is trying. To take your business, el enemigo está tratando de quitarte tu negocio. He's trying to take what belongs to you. Él está tratando de quitarte lo que te pertenece. And so you must be diligent. Tú tienes que ser diligente. When it comes to the kingdom of God, cuando viene a lo que tiene que ver con el reino de Dios, we cannot be playing around. Nosotros no podemos estar locos. We must be diligent in this fast. Nosotros tenemos que estar diligentes en este ayuno. We must be serious about moving to the next level. Nosotros tenemos que estar serios en movernos al próximo nivel. I prophesy that everybody here is going higher by his diligence. Yo profetizo que cada persona aquí va a subir más alto en el espíritu por su diligencia. The days of you flying low are over. Los días en los cuales tú volaba bajito se acaban. In this 21 day fast. En este ayuno de 21 días, the days of you flying low in the spirit are over. Los días de tu estar volando bajito en el espíritu se acaban. It's time for you to fly high in God. Es tiempo de que tú vueles alto en Dios. This is the time. Este es el tiempo. This is the season. And what requires. And what requires. Business. En lo que requiere de los negocios de Dios. You cannot be slothful. Tú no puedes ser perezoso. This fasting and prayer will cast out all slothfulness. Este ayuno y este tiempo de oración va a sacar fuera toda. Pereza, And it's going to make you fervent in spirit. Y te va a ser ferviente en el espíritu. Serving the Lord, sirviendo al Señor. You cannot serve the Lord if you're not fervent in the spirit. Tú no puedes servir al Señor si tú no eres ferviente en el espíritu. Because the Bible says the kingdom suffered violence and the violence taken by force. La palabra dice que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Right now, I want you to write in the comments. Ahora mismo yo quiero que tú escribas en, lo, en, lo, en los comentarios. I receive a spirit of fervency. Yo recibo un espíritu de fervencia. Yo recibo un espíritu. I receive a spirit of fervency. Yo recibo un espíritu de. This is. What's gonna take you higher? Esto es lo que te va a llevar más alto. You cannot have a higher place than your diligence. Tú no puedes tener un lugar más alto que tu diligencia. If you are not diligent, si tú no eres de, de, diligente, you will not be able to see the greatness of God. Tú no vas a poder ver la grandeza de Dios. And I I'm waiting for supernatural breakthrough in this fast. Y yo tengo grande expectativa de rompimientos sobrenaturales durante este ayuno. I'm talking about breaking the limits that have been on us in 2019. In the first month. In the first month of 2020. Yo te estoy hablando de romper. Todos los límites que el enemigo te puso en el 2019, en el primer mes del 2020, all the limits that the enemy put on your family, todos los límites que el enemigo puso en tu familia, they're broken in the first month of 2020. Ellos se rompen en el primer mes del 2020. I'm talking about that the limits are coming off. Yo te estoy hablando que los límites. Set Whatever has been holding you back, lo que sea que te ha estado agarrando, this fast este ayuno is here to take you to another level. Este ayuno está aquí para llevarte a otro nivel. My time is up. Mi tiempo se está acabando. It's time to receive a spirit of fervency. Es tiempo de recibir un espíritu de fervencia. Right there where you are. Ahí a donde tú estás. I am going pray for you. Yo voy a orar por ti. Because the Lord told me there are three key things that we are receiving in day seven. Hay tres cosas clave que nosotros estamos recibiendo en el día séptimo. Number one, write this down, please. Por favor, escriban esto y escribanlo claro. This is day seven of our fast. Este es el día 7 de nuestro ayuno. en the day day 7 is the day of perfection. El día 7 es el día de perfección. The, the number seven is the number of God. El número 7 es el número de Dios. Things are going to break through for you even today. Cosas se van a romper que te han estado agarrando en el día de hoy. Thus, the word of the Lord. This es la palabra del Señor. Number one, three things you're supposed to be receiving today. Three cosas que tú tienes que estar recibiendo en el día de hoy. Write them down. Escríbalo. My secretary is gonna write them down. Mi secretario va a escribir. But you need to write it. Tú tienes que escribirlo. And you must share this video. Compartan este video so other people can receive this word. Para que otra persona reciba esta palabra. So other people. Can join this fast para que otra persona se unan a este ayuno. Tomorrow is day eight, the day of new beginning. Mañana es el octavo día, el día de nuevo comienzo. Today is the day of perfection. El, el día de hoy, el día de perfection. This is the day where the Lord is perfecting things that have been broken. Este es el día donde el Señor le está perfeccionando cosas que se han se han quebrantado. Things that were broken in your life, cosas que estaban quebrantadas en tu vida, they are being perfected today. Ellas se están perfeccionando en el día de hoy. Things that were broken in your family, cosas que estaban rompiendo en tu familia, they are being perfected today. Se están perfeccionando. Things that were broken in your finances, cosas que se estaban rompiendo en tu finanzas. They're being perfected today. Se están perfeccionando en el día de hoy. Three things you're supposed to be receiving today. Three cosas que tú tienes que estar recibiendo en el día de hoy. Number one, uno, Get this in your spirit. Agarra esto en tu espíritu. Write it down. Escriba. Number one, you're supposed to be connected to the voice of God. Connected to the voice of God. To activate the way of God. That's number one. Número uno, tú tienes que estar conectado a la voz de Dios para activar el camino de Dios. Write that down. Everybody should write that down. Todo el mundo tiene que escribir eso. Connected to the voice of God to activate the way of God. Conectado a la voz de Dios para activar el camino de Dios. Fasting and prayer will get you connected to the voice of God. El ayuno y la oración te conecta a la voz de Dios. So that you activate the way of God. Para que tú actives el camino de Dios. Psalms 81, verse 14. Salmo 81, verse 14. Number two. Number two. Fasting and prayer. This is what you need to receive. All of your enemies are being subdued in this fast. Todos tus enemigos van a ser derribados en este ayuno. This is the season of subduing your enemies. Esta es la temporada de derribar a tus enemigos. You don't want to wait for your enemies to gain strength. Tú no quieres que tu enemigo recobre en fuerza. You don't want to take your foot off the gas. Tú no quieres quitarle el pie al acelerador. This 21 day fast, este ayuno de 21 días, es el fast. That's gonna establish dominion, your dominion over your enemies. Que va establecer tu dominio sobre tus enemigos. That's number two. Eso es número dos. Again, Psalms 81, verse 14. De nuevo, Salmos 81, verso 14. Cada... This is the season to establish dominion over your enemies. Esta es la temporada de establecer dominio sobre tus enemigos. Do not miss this first month. No se te escape este primer mes. The first month that you give to God. El primer mes que tú le da a Dios. Establish your victory for the rest of the year. Establece tu victoria para el resto del año. This is the month, number two. Este es el número dos. Where you. Gain dominion over your enemies. A donde tú adquieres dominio sobre tus enemigos. Number three, número tres. And I want you to, I want you to receive this. Yo quiero que tú recibas esto. Because this is going to change your life. Esto va a cambiar tu vida. Number three, you must remain fervent in spirit. Tú tienes que mantenerte ferviente en el Espíritu. Romans chapter 12, verse 11. Romano capítulo 12, verso 11. Everything that requires you moving forward. Todo lo que se requiere para que tú te muevas adelante es fervency of spirit. E en el espíritu. The Bible says la palabra dice Romans 12 11 En Romano 12. 11. Not slothful in business. No perezoso en lo que requiere diligencia. Fervent in spirit. Ferviente en el espíritu. You must be fervent in spirit. Tú tienes que estar ferviente en el espíritu. This fast, este ayuno, es gonna make you fervent. En el espíritu, te va a ser ferviente en el espíritu, and we'll go deeper into this tomorrow. Y vamos a entrar más profundo en esto mañana. We're going to lift up all the prayer requests, and we're going to lift up the earthquake that happened in Puerto Rico before the presence of the Lord. Vamos a levantar todas las peticiones, y vamos a levantar a Puerto Rico delante de la presencia del Señor. Father, in the name of Jesus. Father en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. All of the petitions that were sent into More International Ministry today, todas las peticiones que fueron enviadas al Ministerio More en el día de hoy, I lift them up before your presence. Yo las levanto delante de tu presencia. As your servant, como tu siervo, as your son, como tu hijo, I lift up every petition of everybody that's connected with us on this fast. Yo levanto cada petición de cada persona que se está conectando con nosotros en este ayuno. I lift it up before your presence. Yo la, yo la levanto delante de tu presencia. And I pray right now that the hand of God, yo oro ahora que la mano de Dios will be against Every one of their enemies vendrá en contra de todos tus enemigos. All of your enemies are going to be fighting the hand of God. Todos tus enemigos van a estar peleando en contra de la mano de Dios. I said, All of your enemies. The enemies of your family, los enemigos de tu familia. The enemies of your health, los enemigos de tu salud. The enemies of your finances, los enemigos de tu finanza. They're all going to be fighting against the hand of God. Todo ellos van a estar peleando en contra de la mano de Dios. God is calling you. Dios te está llamando. Be fervent in the spirit. Se ferviente en el espíritu. Father, I decree fervency over their spirit. Yo decreto fervencia en cada uno de sus espíritus in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now Lord, I lift up this earthquake, this this catastrophe that happened in Puerto Rico. Padre, yo levanto este terremoto. Esta catástrofe que pasó en Puerto Rico. I lift it up before your presence. Yo la levanto delante de tu presencia, and I decree in the name of Jesus. Y yo decreto en el nombre de Jesús that your hand is restoring families. Que tu mano está restaurando la familia. That your hand is touching everyone who was affected by this earthquake. Que tu mano está tocando a cada persona que fue tocada por este terremoto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús, I lift them up before your presence. Yo lo levanto delante de tu presencia, and I pray that they will not be moved from your hope. Y lloro que ellos no se han movido de tu esperanza. I pray that they will not be changed. Lloro de que ellos no sean han cambiado. That they will not blame this on you. Que ellos no se culpen a ti por esto. But that they will turn to you. Pero que se tornen a ti, that they will know you in spirit and in truth, que ellos te conozcan en espíritu y en verdad. I establish and I lift up Puerto Rico before your presence. Yo establezco y levanto a Puerto Rico delante de tu presencia. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. We're getting ready to take up our tithes and our offerings. Nos estamos preparando para tomar diezmos y ofrenda. If you haven't given your tithes to any ministry, si tú no le has dado tu diezmo a ninguna a ningún ministerio. Or you haven't given it to any church, or tú no has dado a ninguna iglesia. Uh, you can give your tithes to this ministry. Tú le puedes dar los este ministerio. If you're not going to a church, and this is the only place that you're being fed, si este es el único lugar a donde tú estás siendo nutrido espiritualmente, spiritually. Now, if you want to just. Um, we invite you to pray about giving an offering. Te invitamos solamente para dar una ofrenda. If you already belong to a church, si ya tú le perteneces a una iglesia, we invite you to give an offering and we invite you to become a partner of this ministry. Y te invitamos a que te haga un patrocinador de este ministerio as we get ready to take on 10 crusades this year. Mientras nos preparamos para tomar 10 cruzadas en este año. We're beginning next month, January 17th, with Haiti. Me estamos preparando para comenzar la primera cruzada en eh, febrero, febrero 17. We're going be heading to, to Haiti, febrero 17. Vamos para Haití. And so, if you want to partner with this ministry, si tú quieres patrocinar este ministerio, or you want to give a one time offering, y si tú quieres dar una ofrenda de una vez, the information is on the screen. La información está en la pantalla, uh, Malta has put up our information malta ha puesto nuestra información you can go to mi ministries uh, mi slash donate tu puede ir a MIMinistries.org para donar you can also become a partner on our website tú también puedes eh, volverte un patrocinador en nuestra red cibernética now if you want to give on um, by, by phone si tú quieres dar vía teléfono you can call uh, My wife, tú puedes llamar a mi esposa a 203-808-6133. Tú puedes llamar a mi esposa a la 203 eh, eh, 808 6133. En Lydia Rojas will be more than glad to receive your call. Y Lidia Rojas será más, estará más que encantada para recibir tu llamada. We, our, we want to remind you again of our summit. Queremos recordarte de nuevo de nuestro. Eh, Cumbres de Líderes January 25th At 10am Enero 25 A la 10 de la mañana Here at the headquarters Aquí a la sede central Again the, the The directions Are right on The screen Las direcciones Están en la pantalla Our secretary Malta Cruz Has put them out Nuestra secretaria Malta Cruz la Ha puesto 10 Main Street Terryville, Connecticut 06786 That's our direction That's our address I mean 10 Main Street, Terryville, Connecticut 06786. Esa es en nuestra dirección. You can come visit us. Tú puedes venir a visitarnos. I would love to see you. Para mí sería una bendición el poder verte, connect with you, conectarme contigo, pray for you, orar por ti, pray for your family, orar por tu familia. Hallelujah. Pastora Hannah Esparza said that she will be here. Uh, Pastora, Dios te bendiga, Pastora Losada. God bless everybody that's connecting. Dios bendiga a todos los que están conectando. Do not forget that we're going to be here tomorrow again at 1:30. No te este olvides que vamos a estar aquí mañana a la una y media. Share the live session. Comparta la sección en vivo. We want people to be blessed by this fast. Queremos que las personas sean bendecidas a través de este ayuno. Don't forget to like the page. No te este olvides darle te gusta a la página. And Don't forget y no te olvides. This is your brother and friend evangelist matías Rojas. te este es tu hermano y tu amigo el evangelista matías Rojas. And I love you y yo te amo. Can't wait to see you tomorrow at one No puedo esperar hasta verte mañana a la una y media. Keep walking in abundance. Sigue caminando en abundancia. John ten ten. Juan capítulo 10, verso 10. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Amen.